Estamos en el cementerio de Baeza. Es un ritual, pues, ¿qué diría yo? Esto no tiene una edad precisa ni concreta. Yo creo que podríamos remontarnos generaciones, generaciones atrás y más generaciones. Es un ritual antiquísimo el venir aquí en las vísperas del Día de los Santos, del Día de Todos los Santos, del día 1 de noviembre, a traer flores. Y además es una costumbre muy arraigada en Baeza. Sí. Muy buenas. Hola. Vecina de Baeza. Sí, sí. ¿Tu nombre es? Joaquín. ¿Tu apellido? Joaquina Montoro. Montoro. Bueno, Joaquín, bueno, he de decir que Joaquín era mi vecina, o sea que por tanto, pero para que lo diga ella, ¿no? Sí. Joaquín, ¿qué tal? ¿Traes un, pues sí, un buen ramo de flores? Se murió Emilio, ¿sabes? Sí. Entonces traigo a mis padres y a Emilio. Claro. Y ya está, y como está la tradición, pues ya está. Entonces, ¿tú, esto, tú te, pues, te acuerdas de cuántas? Claro que la me acuerdo. De venir, creo, éramos niños, las madres venían, sí, las abuelas sí, venían. Sí, 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 eso es así. Esto nada, es una costumbre antiquísima, ya, ¿verdad? Ya. Vale. Bueno, pues Joaquín. Venga, un abrazo, ¿eh? Un abrazo, un beso, ¿eh? Y que lo pongas bien. Y se limpia un poquito la cosa, ¿no? Un besito al cámara, que es muy apañado. El cámara es muy majo. Digo que se limpia un poquito las, si son nichos, si son fosas, se limpian un poquito, se colocan las flores. Nosotros vamos a entrar ahora al cementerio y vamos a ver cómo es el proceso. Síganos. Buenos días, señoras. Mire, somos de 10 Televisión. Ustedes siempre han venido al cementerio, ¿verdad? Desde esta costumbre de venir el día de antes o dos días antes a acondicionar, a limpiar un poquito la claro, lápida, arreglarlo un poquito. Para estos días. ¿Pero usted se acuerda? ¿Su abuela también venía? ¿Su madre? Venía mi abuela, veníamos con mi abuela nosotras. Después de niña, con ¿no? De niña, después con mi madre. Ahora y ahora las madres, están mayores y venimos nosotras. Hay que ver, ¿eh? O sea, generaciones, generaciones. Los bisabuelos. Para que el día de, lo, el día de los difuntos, el día uno, esté arregladito, ¿no? Y usted, esto trae, ustedes tienen esta cruz, ¿no? Está en tierra, ¿verdad? Está en tierra. Porque hay varias formas de enterramiento aquí, sí, ¿no? Sí. Que eran en tierra, sí. En fosas con lápida, sí. En sí. Nichos. Sí. Bueno, y ya la gente con más posibles, pues en panteones, ¿no? Sí. Y ustedes lo tienen en tierra, ¿no? En tierra. ¿Y a quién tienen ustedes? Los bisabuelos. ¿Son sus bisabuelos? Sí. ¿Su bisabuelo o su abuelo? No, bisabuelo, nuestro bisabuelo. Qué barbaridad, ¿no? Venimos de nuestro abuelo. O sea, que aquí hay unos pocos años, ¿no? Sí. Y luego hay, aquí se han traído flores de plástico y flores también naturales, ¿no? Que suelen. Claro. Ahora cuando la de plástico duran un poquito más y la de. Ahora cuando te traen más de plástico, antes era todo natural. Claro. La de plástico duran más, ¿no? Claro, ya todo el año. Sí, claro. Y también que es unas velitas, ¿no? Y ahora que se colocan, hay empresas ya que también que colocan las. Las velas. Bueno, pero ya últimamente no. No, ya no. Ya las traemos nosotras. ¿No? Las traemos nosotras y las ponemos. ¿Y qué son velas? ¿De cirio? ¿O cómo lo hacen? No, velas de estas que hay rojas. Ah, sí, esas, las de cirio estos rojos, ¿no? Sí. Los típicos, ¿no? De. Todo esto, así entre nosotros, esto es un negocio, ¿eh? ¿O no? Pero como es una tradición. El que vende las flores. A ver, gana, le pongo el micrófono a usted. El que vende las flores gana y. Claro, pero bueno, el que vende los cirios también. Por ¿no? supuesto que sí. Dentro de, pues es un negocio, pero bueno, es también algo ya muy, muy arraigado en nuestras costumbres y, sí. y tenemos que conservarla. Y ahora vamos a ver la parte, bueno, esta es la parte bonita, entrañable y luego está la parte divertida. ¿Hacen ustedes gacha? ¿Hacen boniatos? Sí, por supuesto. A ver, un momento, le pregunto a ella que sí. seguro que tiene más experiencia. ¿Usted qué hace? ¿De comida? ¿Gachas? Gachas, pero eso es por la noche. Por la noche, ¿no? Claro. ¿Y los boniatos qué?
Esos son asados y se hacen rodajas. Porque por aquí se comen, ¿eh? Claro. Todavía, ¿no? Y usted de niña supongo que los comería, los bonitos, claro, dulces. Muy bien, pues muchísimas gracias y que, por su atención y que sigan ordenando esto un poquito y arreglándolo. Vale. Gracias. Vamos a acercarnos a esta familia que están con una plataforma, con una escalera muy buena. Mira, somos de 10 Televisión. Bueno, ya no son escaleras, ahora tienen estas plataformas. Son más seguras que las escaleras, ¿no? Están mejor. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo, Carmen. ¿Qué tiene aquí a su familia? Sí, mi padre. En un nicho, ¿no? Sí. Y digo que usted ha pedido la escalera alguna vez aquí cuando había escalera. ¿O nunca llegó a pedirla? Siempre ha sido. No, antes había otra escalera y ahora hay esta. Y ahora estas son más seguras, ¿no? Claro. Pero ya hay que hacer. ¿Pedir la vez o cómo funciona? Claro, tiene que pedir la vez y cuando te toque. Ya me la pedí a mí una muchacha, sí, ahora se la lleva. Sí, de por ahí más adelante, ¿no? ¿Y qué tiene usted? ¿Ustedes vienen el día de antes o un par de días? Nosotros hemos venido hoy un día de antes, otro día venimos un par de días antes. ¿Y qué suelen hacerle a la lápida? Pues ponerle las flores. ¿A limpiar un poquito? Claro, limpiarla un poquito y ponerle las flores. ¿Que viene con su familia? Claro. ¿Y todo? ¿Y luego entre fiesta y fiesta de los santos suelen venir también? Sí, claro, a limpiar un poquito el este. Y ponerle ya luego otras flores, cuando ya se pongan estas chunías, pues ya le ponen otras. Pero las nuevas generaciones ya no vienen tanto, ¿no? Ay, yo no sé ya. ¿Sí? Nosotras sí venimos, pero no sé yo ya si otra. ¿Quién es la señora hermana, que está arriba? ¿Es su hermana? Hermana. Muy buena. Digo que han pedido ustedes las escaleras. ¿Ha tenido que tardar a esperar mucho para que le dieran? No, no, no. Otro año hay que esperar más, sí, ¿no? ¿Qué le traen, flores naturales o son artificiales? Son naturales, las tenemos ahí. ¿No? Pues muy bien, muchísimas gracias, vale, y que tengan un buen día. Vale, gracias. Y otra modalidad puede ser traerse su propia escalera. Muy buenas, señores. Disculpe, somos de la televisión. Estamos en un pequeño reportaje sobre el Día de los Santos. ¿Ustedes se han traído su propia escalera? Sí, sí. O sea que o bien se pide o bien se la trae uno, ¿no? Claro, sí, claro. ¿Y por qué se la traen ustedes? ¿Porque no quieren hacer cola o qué? Porque no queremos escuela. No, 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 escuela. Tenemos poca escalera para tantísimas personas como estamos. Claro, porque no hay bastante escalera aquí para tanta gente como estamos. Claro, y porque además la lápida está bajita, no está tampoco muy alta, ¿no? No, está. Pero para mí. ¿A quién le toca subirse? ¿Todos son familia? Todos somos familia. La chacha. A ver, vamos a buscarla. Esto le toca a usted subirse, ¿por qué? Porque está más ágil que... Ah, bueno, es la más ágil, ¿no? Es más alta. Sí. Porque es más alta, ¿no? Claro. ¿Han venido andando con la escalera de aluminio o no? No, estamos han traído el coche, ¿no? Sí. ¿Y desde cuándo traen la escalera? Pues desde que tuvieron que esperar un montón. Pues ya llevamos 3 años, por lo menos, ¿no? 3 años llevamos ya trayendo nuestras escaleras. No es mala idea, ¿no? Pero claro que no. Muy bien. ¿Qué trae, flores de plástico o flores...? Ala, son muy bonitas, ¿no? Hombre. ¿Una vez al año? ¿Aquí tiene usted aquí? Aquí es mi suegro y mi suegra. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Y feliz Día de Todos los Santos. Pues lo mismo le digo. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Y mira por dónde, hay quien viene en vehículo, en vehículo, en un coche, con su escalera, pero hay quien viene en un plan más ecológico, en bici, claro, ¿cómo sí te llamas? En Carni. Hola, en Carni, ¿qué tal? Qué bien. ¿Cómo estás? Bien. Muy bueno, bien. Ya está, esforzándonos un poquito, porque claro, me cuesta un poquito, pero bueno. Bueno, es muy llano, porque esta zona es de los llanos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, me merecía la pena y me gustaba, para mí era, además de ecológico, como bien has dicho, claro, pues además, mira, miras por el medio ambiente, vienes por tu salud y de camino para hacer un poquito de gimnasia. Y luego, como no hace un mal día, como... No, acompaña verano, bastante. Claro, el tiempo sí, está siendo desafortunadamente muy seco. Pues sí, la verdad pues fíjate que sí. Que bien. Pero, ¿Y qué traes? ¿Qué flores traes? Pues la verdad es que no sé decirte el nombre. ¿Las has comprado o son de tus propias macetas? No, la he comprado, sí. He traído ya las flores hechas, sí, he hecho... Bueno, no he querido, tampoco muchas parafernalias. Bueno. Hacer así un poquito. Un detalle, ¿no? Un detalle, sí, tampoco no es tanto. ¿A quién tienes pero, aquí?
Mi madre y mi padre, los tengo aquí a los dos. Bueno, sí. ¿Sueles venir al cabo del año o es? No, siempre. Vamos, siempre, ¿no? Casi todos los domingos suelo venir. Me echo el paseíco y vengo. Casi, no siempre todo, pero bueno, intento venir. ¿En bici vienes siempre? Una vez andando, otra vez en bici. Pero andando, sí, vamos, con el coche, no. 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 Sí, está muy cerca. Vamos, sí, además que me pilla muy cerca. Yo recuerdo cuando las mujeres, cuando había menos coches, y cuando las mujeres fundamentalmente, que son las que han velado siempre porque se mantuviera el cementerio de Baeza bien limpio y bien lustroso, venían andando, se juntaban varias, ¿verdad? Claro, era una cosa de decir, oye, que hay que ir al cementerio, eso era una cosa de día y de estar ahí, a ver, vamos a ir y limpiarlo y que esté todo. Y luego siempre al personal auxiliar del cementerio se le pedía agua o se le... Claro, ahora el tema es la escalera, fíjate. Sí, la plataforma, ¿verdad? Claro, sí. Por eso hay familias, que hemos visto que traen su propia escalera. Claro, ¿verdad? Porque es que hoy es un día fatal, pero claro, hoy con la bici y la escalera era imposible, ya era demasiado. Demasiado. Y entonces, claro, estamos con la lucha, ahora la cojo, ¿vale? Que me están esperando pues con venga, lo de la que pierde escalera. La vez. Sí. Muchas gracias. Venga, pues gracias a vosotros, luego. ¿Eh? Adiós. Venga, hasta luego. Bueno, me voy a aproximar ahora a una señora, muy buenas, es para 10 Televisión. ¿Qué está usted haciendo? ¿Está usted arreglando las flores? Arreglando las flores, sí, va aquí para mi suegro. Y le corta los cabos, ¿no? Claro, porque es más pequeño el jarrón que el ramo. Sí. ¿Y el agua dónde la consigue? Pues ¿hay aquí, suficiente fuente? Sí, hay por lo menos tres ahí. Que yo sepa. Hace años había menos, ¿no? Esto, claro, hace años estaba la maqueta de aquí. Había una y a veces había hasta cola para coger el agua, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué se le suele hacer? ¿Qué hace usted exactamente en la lápida de este nicho? Pues nada, limpiarla y una vez que ya la ha limpiado... ¿Y con qué se limpia? Pues solamente con agua, porque si no se estropean las letras y o sea, esas jabones, cosas. No, jabones ni no. Ni solvente, ni nada. Nada, nada más que con agua y luego un trapo seco y ya está. Pues la verdad es que quedan muy, muy limpitas, ¿no? Sí, no queda mal. ¿Y usted costumbre de venir todas las vísperas de Santos? Todas las vísperas de Santos y luego entre... ¿Desde cuánto tiempo hace? Pues mire, mis suegros ya hacen ya por lo menos... fue en el 91 y mi... Hola. Muy buena, señora. Y mi suegra fue en el 87, fíjese. Es para la televisión, le hemos preguntado... ¿Son ustedes marido y mujer? Le he preguntado, estaba cortando ella los cabos y digo... Esto tiene su cosa, ¿no? Claro, para que no sobresalga tanto y el viento no las tire. Sí, para eso es, para eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Tienen ustedes aquí a la familia y... Sí, mi padre. ¿Suelen ustedes venir entre fiesta y fiesta a lo largo del año? Para cumpleaños. Sí, venimos muchas veces a visitarlo. ¿Hay empresas que se dedican a mantenerla, a limpiarlo, o hay que venir personalmente? No, esto no. El conseje que está hay aquí. Están los consejes que limpian el suelo y así. No, me refiero a la lápida. No. ¿O la familia o no? Eso, que yo sepa, no. Vamos, que no sepa. Eso lo hace los familiares. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Vale. Nada, que tenga un buen día. Igualmente, vaya. Vale. Bueno, vamos a intentar... buenas tardes. Hola. Perdone. Somos de la televisión, estamos haciendo un reportaje para el Día de los Santos. Sí. Aquí hay tres generaciones, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Abuela, madre, hija. Muy bien. Pues si me permiten voy a... Primero le pregunto a usted. Vale. Esta es la abuela. Muy bien. ¿Todos los años viene? Todo. ¿Desde cuánto hace? Mi padre se murió, tenía yo... ¿Cuántos años tenía 11 yo? 11 años tenía. Pues casi a lo primero diario y después ya pues... Desde los 11 años ya venía usted, la traía la familia, su madre, mi madre, mi hermana, casi siempre mi hermana. Venía por el camino andando. Andando. Sí, el cementerio como se venía antes. Andando. Con las flores en un cesto. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y usted luego ya también está viniendo? Yo ya con mi madre siempre la he acompañado, siempre. Y ahora pues todavía la traemos porque ya... ¿Y se juntaban también con las amigas, las vecinas? Veníamos con las tías y las primas hermanas, veníamos juntas. O sea, tradición. Fiesta de los Santos. Sí.
siempre. ¿Y tú, Eloy? Desde que tengo uso de razón. Y ahora voy con su nieto. Sí. ¿Y tú ya eres de Halloween? Bueno, ¿no? Tampoco... Bueno. Ella va bien como nosotros. Yo como ella. Ah, ¿sí? Tú sigues siendo de, todo, sí, de todos los santos, de todos los santos. ¿No? Y te traen con igual, ella acompañarla. Con tu cesto, tu... Pero desde chica, chica. Desde pequeña. Cesto, bolsa y tus flores. Acompañarla y... A... Y le encanta venir. Y a ver a la familia, ¿no? Sí, sí. A ver a los bisabuelos. Sí, sí. Los abuelos. Hay bisabuelos que no ha conocido y viene a ver, oír la fotografía y decirle quién son. ¿Es importante venir? ¿Tú crees que es una tradición que debe de mantenerse? Yo creo que muchísimo. ¿Y por qué crees que es importante? ¿Por qué? No sé, particularmente si me gusta venir y verlo y demás. ¿Sabes? Nosotros somos de los que pensamos, veníamos hablando, mi compañero realizador y yo veníamos hablando, oye, es que es verdad que los muertos cuando se les olvida, entonces sí que están realmente muertos y que estas tradiciones mantienen viva los recuerdos de la familia. Sí. ¿Tú qué opinas de lo que hay? Que sí, que sí. ¿Que sí? ¿Y que sí. ¿Y vas a seguir viniendo? Sí. Mientras pueda. Mientras, ¿no?, que pueda, vendré. Bueno, eso, es una, eso es una garantía, ella, ¿no? Se quedará ella con la tradición nuestra. Sí. Seguro, seguro. Cuando, ahora seguro. No puedo yo sola. Ahora me acompaña a mi hija. Pues cuando mi hija no pueda, ya la acompaña ella. Y por su gusto de ella, habíamos dado una vuelta para ver a su, más, todavía más familia. Ya nos vamos, porque su madre trabaja. Y, pues eso tranquiliza, es un alivio, ¿no? Pues sí. Tanto Halloween y que alguien todavía se aferre a lo del... A los santos. Y que sea del futuro, es decir, que tenga la posibilidad de que en el futuro vaya a seguir viniendo, ¿no? Que sea de las nuevas generaciones, está muy bien. Por cierto, y ahora otra pregunta y ya termino. Sí. ¿Hacéis gachas? Pues no muchas, sí. ¿No? Gorda, pero algunas, algunas. Pero algunas sí. ¿Sí? ¿Y le echáis tostones o cómo? Tostones, sí. Sí, ¿no? Y nueces. Y nueces también. ¿Quién la hace, usted? Ya no, ya es la madre. Ya me relaja de muchas cosas, porque luego no me salen buenas y le ponen falta. ¿Cuál es el buen misterio de una gacha? Menearla muy bien, que no sé saber más de que la vea muy bien y ya está. Sí, ¿no? Con su canela, ¿no? Tiene otro. Canela, ¿no? Sí, sí, canela, sí, sí, su canela. Y sus tostones. ¿Y qué? ¿Tú la...? Muy rica. ¿Y has aprendido a hacerla? Sí, sí, estoy en ello. Estoy en ello. Está en ello, ¿no? Para mantener la tradición que en el futuro, claro. Para poder hacerla. Nueva, ya la Thermomix funciona más en sus manos. ¿Y cómo se hacen gachas en Thermomix? ¿Sí? Sí, sí. Quizás de maravilla ahí, de maravilla. Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Y boniato, dulce, lo hacéis? Sí, también. Yo también. Yo esa tradición es de mi suegra. Sí. ¿Ah, sí? Lo boniato, sí, ¿no? Sí, yo también lo hago, sí. Bueno, pues nada. El agua lo envuelve en el recuerdo de la chimenea y... Yo me voy mucho más tranquilo sabiendo que van a seguir haciendo boniato, la gacha, van a seguir haciendo gachas y van a seguir viniendo la víspera de Todos los Santos a acondicionar un poquito y a decentar el cementerio para que se quede bien limpio y que esté limpio. Está muy, da gloria, eso veníamos diciendo, da gloria. Está muy bien cuidado. Es verdad que llevamos unos años que está muy bien, muy bien, muy bien. Es un homenaje a los difuntos y es un homenaje también a nosotros mismos, ¿no? Que mantenemos a las personas que se han ido, el recuerdo. Recuerda, hombre, lo recuerda hasta los días, pero es un homenaje lo que te has dicho, es un homenaje. Y da mucha alegría de entrar y verlo a ellos, aunque estén ahí. Te sube un subidón que ya te va más contento. Ya le noto, se está emocionando. Pues muy bien, enhorabuena entonces. Gracias, muchas gracias. Lo que no hay quita que tú vayas a celebrar el Halloween también, sí, porque también, ya tenía vestida también de Halloween, ¿no? Sí. Perfecto, pues venga, vamos a despedir el programa sin calabaza y con flores, que nos gusta mucho. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno. Perdón.